Aleluya, ahí en Primera de Corintios, ¿verdad? La palabra del Señor dice algo precioso, ¿verdad, hermano? Gloria a Dios. Cuando usted viene a jugar, hermano, y viene a disponerse, ¿verdad? Que se levanta a lo mejor temprano, ahora se levantó temprano y viene a disponerse a jugar, ¿verdad? Se prepara, se alista, se pone sus medias, sus tachones, ¿verdad? Y todo para venir, ¿verdad? Y llega al campo y empieza a calentar, ¿verdad? Y empieza a estirarse y a correr, ¿verdad? Para cuando entra a la batalla, pues dar todo lo mejor de usted, ¿verdad? Así lo hace el que hace estas cosas, el que se prepara, el hombre deportista, así lo hace. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Dice, más uno lleva el premio. Correr de tal manera que lo obtengáis. Usted viene a dar todo lo mejor de usted y usted está esperando a que el entrenador o que lo esté jugando o sus compañeros lo feliciten, ¿verdad? Qué bueno porque diste todo lo que traibas. Siéntese, por favor, siéntese un ratito, tome su asiento. Diste todo lo que traibas, ¿verdad? Y qué bueno, y te invitamos, ¿verdad? Y, oiga, pero si viene y no da lo que tiene que dar, lo que espera, ¿verdad? El entrenador, pues ya no lo va a meter a jugar, bueno. ¿Verdad? Se tiene que preparar para un deporte así. Para entrar al reino de los cielos también nos tenemos que preparar. También es una preparación para que usted prepare su casa, su tabernáculo que hace este cuerpo. Tiene que prepararlo también. ¿Cómo lo va a preparar? En la oración, ¿verdad? Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, ¿verdad? Que Señor, yo quiero cambiar, yo quiero ser diferente. Quiero ser como aquel hermano que predica la palabra. Quiero ser como aquel hermano, pues así como yo quiero ser como aquel jugador que es bueno jugador. Yo quiero ser como él. Pues sea mejor que él. En el Señor tenemos que ser mejores, hermano. Buscar cada día, ¿verdad?, el rostro de nuestro Señor Jesucristo para ser mejores, ¿verdad? Y sigue diciendo la palabra. Aleluya. Dice, y todo aquel que lucha, de todo se abstiene, y ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, más nosotros incorruptible. Dice que de todo se abstiene, se prepara, a lo mejor usted no almorzó, dice, no, si almuerzo y voy a correr, ya no voy a dar todo, ¿verdad? Y se vino a lo mejor así, o hizo algo ligero, un jugo, se tomó un jugo por ahí, para dar todo, ¿verdad? Y se preparó, y también cuando para el siguiente domingo si va a venir a jugar, también a lo mejor se va a preparar. Hermano, el reino de los cielos está cerca y los brazos del Señor están abiertos para todo aquel que quiera recibirle con todo su corazón, pero también hay que prepararse para entrar al reino de los cielos, ¿verdad? También hay que prepararse para cuando lleguemos y el Señor nos abra la puerta, que nos diga, pásale, mijo, porque te preparaste, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, aleluya, gloria a Dios. Dice, y todo aquel que lucha, de todo se abstiene ellos a la verdad para recibir una corona incorruptible, más nosotros incorruptible. En el partido a lo mejor no lo meten porque es malo para jugar, es mal defensa, no lo metas porque es malo. Allá está en el reino de los cielos, como usted vaya caminando, y si, lo importante es llegar a la meta. Lo importante es llegar a la meta, ¿verdad? A lo mejor no metió un gol ahora, a lo mejor no metí ni un gol ahora. Lo importante es que vino a competir y estuvo aquí, ¿verdad?, compitiendo y conoció nuevos hermanos, ¿verdad?, va a conocer otros hermanos, y eso es lo importante, ¿verdad? Cuando entramos a la iglesia, ¿verdad?, y vamos a otra iglesia y conocemos nuevos hermanos, y una bendición, ¿verdad?, porque es algo a favor de nosotros, es una oración más a nosotros, y hay que prepararse para ir a la iglesia también. Ahora no hay culto, pero mañana a lo mejor hay culto, y también se va a levantar, ahora hay servicio, ahora voy a ir a gozarme, y voy a preparar mi alma para entrar al reino de los cielos. Qué precioso, ¿verdad?, cuando usted ocupa su tiempo, así como lo ocupó para estas cosas, ¿verdad?, para venir al deporte, cuando lo ocupamos para también alimentar el alma también necesita que usted y yo la alimentemos de la palabra del Señor. El alma está sedienta, pero dice que aquí hay una corona incorruptible, corruptible, ¿verdad?, que se echa a perder cuando ya dura mucho tiempo, pero la de allá con nuestro Señor Jesucristo no se hace nada, esa es para siempre, y ahí está, es una salvación eterna que el Señor le quiere regalar a usted y me quiere regalar a mí, siempre y cuando le busquemos con todo el corazón y le abramos el corazón al Señor, ¿verdad?, que Él sea el que obre nuestras vidas, ¿verdad?, entregarle nuestra vida al Señor. Señor, aquí estoy, úseme como usted quiera, Señor, yo soy el barro y usted es el alfarero, moldíeme, y porque yo quiero estar allá. Cuando se desea, hermano, el reino de los cielos,
se busca, hermano, como un platillo de comida que le gusta, a lo mejor usted trae mucha hambre y quiere comer, ¿verdad? Ella trae hambre y quiere comer, y cuando vaya y coma, a lo mejor ese platillo lo va a desear y se lo va a comer con muchas ganas. Pues la palabra del Señor así debe de ser. Cuando escuche la palabra del Señor, también digiérala bien, a gusto, ¿verdad? Y atesórela en su corazón. Atesórela para cuando llegue a la presencia del Señor, le pueda decir al Señor, gracias, Señor, porque todo lo que comió mi alma fue nutritivo. Sí, métele cosas nutritivas, ¿verdad? Al alma, hermano, gloria a Dios. Los frutos hay frutos buenos y hay frutos malos. Ahí yo soy albañil, mi trabajo es la albañilería, y hay materiales malos y hay materiales buenos. En el mundo, en la vida espiritual, en la vida cristiana también hay frutos malos y hay frutos buenos. Y en nuestra vida, a nuestra alma hay que meterle frutos muy buenos. Te voy a contar una anécdota y espero, ¿verdad?, que sea de mucha reflexión para sus vidas. Tanto en veces nos enojamos, ¿verdad?, andamos corriendo, nos tumban, nos dan una patada y nos enojamos, ¿verdad?, nos exaltamos, ¿verdad?, porque me pegó, pues ahorita va a ver, ¿verdad?, ahorita me voy a explicar, pues son frutos malos, ¿verdad?, para nuestra alma, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Si se cayó mi hermano, voy y lo levanto, ¿verdad? Se cayó, bueno, le digo, perdóneme, le pegué, perdóneme, ¿verdad? Dice que era un albañil y tenía ya muchos años trabajando con su patrón, ¿verdad? Y le dijo, ¿sabe qué? Ya no quiero trabajar con usted, ya me cansé, quiero mi retiro, le dijo. Y le dijo, está bien, le dijo el patrón, ¿verdad? Está bien, le dijo, nomás te voy a pedir un favor, dijo, hazme una última casa, Y es tu retiro, y te doy tu retiro. Y este varón empezó a trabajar, a hacer la casa, va. Dijo, pero esta casa es algo especial, le dijo. Esta casa lleva los mejores materiales que haya, lo mejor que haya. Sí, dijo el albañil, y empezó a hacer su casa. Empezó a hacer su casa, y cuando empieza a hacerla, se le faltaba material, y como ya quería irse, él metió materiales malos, metió pedacera de varilla, y así, da malos materiales, y acabó la casa. Y cuando ahí le dice el patrón, ahí está su casa, y le da sus llaves, el patrón le agarra la mano y le dice, esta casa, le dijo, esta casa es tu retiro. ¿Cómo cree que se sintió aquel albañil cuando le dijo, esta casa es tu retiro? Se sintió mal porque dijo, la hice al trocho mocho. Cuando le dijeron, esta casa es algo especial, y esta casa lleva los mejores materiales, y él la hizo al trocho mocho, y se pegaba, se lamentaba, y decía, pues, ¿por qué no la hice bien? ¿Por qué no la hizo bien? Porque no sabía que esa iba a ser su casa. El Señor también a nosotros nos regala una casa y dice que muchas moradas hay allá en el reino de los cielos y están preparadas para nosotros. Y la casa ya está preparada. Y también el Señor nos dice, mijo, adórnala. Para que nosotros podamos morar en esa casa, también tenemos que meter buenos materiales. Buenos materiales. ¿Y qué son buenos materiales? Frutos dignos de arrepentimiento primero, es amor, benignidad, paz, gozo, todo lo bueno que usted pueda encontrar, métale a esta casa. No le meta odio, rencor, pleitos, celos, iras, contiendas, porque esos son malos materiales para nuestra casa espiritual. Dios les bendiga mucho, me dio mucho gusto estar aquí con ustedes, gozarme, espero que no sea la primera ni la última vez, ¿verdad? Es una bendición estar aquí. Busque de Dios. Lo primordial no es ser buen jugador en el campo. Lo primordial es ser buen cristiano. Buscar a Dios con todo el corazón. Dios los bendiga mucho y los guarde. Y vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos bendiga y nos ayude a seguir adelante. Gloria a Dios. Dios los guarde mucho. Vamos a orar. Padre maravilloso, una vez más, Señor, delante de su maravillosa presencia, Padre Santo, estamos aquí, Señor, para darle la honra y la gloria, Señor, porque usted nos permitió, Padre Santo, estar aquí, Señor, con mis hermanos, Señor, gozándonos, Señor, en lo literal, Padre, y en lo espiritual también, mi Señor Jesús, gracias por esta oportunidad de compartir su palabra, mi Señor Jesús, de estar, Padre Santo, siempre, Señor, listos para toda buena obra, mi Señor Jesús. Bendiga a su pueblo, Señor. Bendiga a mis hermanos y que se vayan bendecidos de este lugar, Padre Santo. Auméntenos la fe, Señor Jesús, y que las almitas, Señor, que no conocen todavía su palabra, mi Señor, que abran su corazón, mi Señor Jesús, y le busquen, Padre Santo, a usted, Señor Jesucristo. Aleluya.
Todo lo pedimos, mi Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y amén. ¡Quién vive! ¡Gloria! Dios los bendiga mucho y los guarde. Saludos.